Desde la Banca, el podcast de BBVA México. Análisis, economía, finanzas, innovación, responsabilidad social, educación. Desde la Banca, creando oportunidades. Inversión e innovación, dos apuestas que han forjado una historia de 90 años en México, en un sector bancario competitivo y en constante transformación tecnológica. Es así como BBVA México ha evolucionado como el banco de las oportunidades para las personas y para las empresas. En el marco de la reunión nacional de consejeros regionales, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de la institución financiera, nos acompaña desde la banca, donde te invitamos a escuchar los momentos más relevantes de este importante evento. Comenzamos. Estamos cumpliendo 90 años desde que el Banco de Comercio se fundó y 30 años desde que BBV, en ese entonces BBV, llegó a México de la mano de ProBursa. Han pasado muchas historias aquí, muchas instituciones, muchos bancos que se han fusionado y especialmente hay que resaltar lo que ocurrió en el año 2000, en el cual fusionamos Bancomer con BBVA. Y se imaginarán que en estos 90 años y en estos 30 años ha pasado absolutamente de todo. En los últimos 20 años hemos liderado absolutamente la transformación del sistema financiero mexicano con cuatro pilares súper claros que hemos venido evolucionando. Mucha inversión, mucha innovación, mucho foco en la experiencia del cliente y muy focalizados en atraer y retener talento. Consolidar una institución financiera global requiere liderazgo y solidez para lograr el posicionamiento en el sector bancario. Para Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, la digitalización es la pieza clave en la estrategia de negocio del grupo. Más allá de la solidez de nuestros indicadores y las perspectivas financieras, si algo diferencia a BBVA es nuestro liderazgo en las grandes tendencias que se mantienen e incluso se refuerzan en este nuevo orden mundial. En el banco hemos sido pioneros en nuestra estrategia de digitalización. Las transacciones por canales digitales en el conjunto del grupo se han más que duplicado en solo 2 años. La digitalización nos permite ser más eficientes, nos permite brindar a nuestros clientes canales cómodos, sencillos, accesibles, para que puedan relacionarse con BBVA cuando y cómo más les convenga. La digitalización, sin duda, mejora el servicio a los clientes, pero al mismo tiempo también nos sirve como impulso al crecimiento del negocio. Hoy son más de 43 millones de clientes los que operan con nosotros a través del móvil a nivel del grupo, de los cuales 16 millones corresponden a México. La reunión nacional de consejeros regionales es el foro donde directivos de BBVA exponen los avances, proyectos y retos de la institución. Onur Weng, consejero delegado del grupo, detalló las fortalezas que han acompañado al banco en todas las geografías donde tiene presencia. BBVA es claramente uno de los bancos más sólidos del panorama internacional, con un legado de 165 años. Nuestros sólidos resultados nos sitúan como líderes de la industria bancaria en términos de eficiencia y en rentabilidad. Lo que hace de BBVA el banco que es hoy y que va a hacer que en el futuro sea aún mejor son nuestras fortalezas. En primer lugar, tenemos franquicias líderes en todos los mercados donde operamos. Segundo, fuimos, somos y seguiremos siendo pioneros en digitalización. Tercero, estamos a la vanguardia en sostenibilidad. En cuarto lugar, nuestra fortaleza de capital. Y por último, nada de esto sería posible sin el mejor equipo. Estamos convencidos de que hemos conseguido este posicionamiento gracias a que ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos y trabajamos incansablemente para ofrecerles la mejor experiencia. La innovación es el componente que ha potenciado las fortalezas de BBVA México, porque para el vicepresidente y director general Eduardo Osuna, significa ir más allá del terreno digital. Somos el banco de las personas y el banco de las empresas. Tenemos ya más de 25 millones de clientes y en los últimos 2 años hemos crecido más de 30% nuestra base de clientes personas físicas. Y del lado de las empresas hemos crecido más de 28% el número de nuevas empresas que trabajan con nosotros y también trabajamos desde el pequeño micronegocio a través de la banca de barrio hasta las empresas más globales, nacionales e internacionales. Tenemos la mejor oferta física y la mejor oferta digital. En estos últimos 4 meses, durante cada hora, hacemos casi 600,000 transacciones en el teléfono celular. Eso es casi un 47% más de transacciones que lo que teníamos justo hace un año. En la banca en línea son 63,000 transacciones por hora, 24/7, que implica un 10% respecto del año pasado. Y puedo decir que hoy BBVA en México somos la fintech más grande del país. El futuro de la banca se escribe con acciones que beneficien a los clientes, que sean un detonante para los sectores económicos y también
traigan un impacto positivo para la sociedad. Así lo dijo Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, desde la banca. En BBVA queremos ser el banco de las empresas que están definiendo el futuro, empresas jóvenes que encuentran nuevas formas de satisfacer las necesidades de los clientes que crecen con mucha fuerza. Estas empresas necesitan soluciones y productos adaptados a sus necesidades, necesitan ayuda para crecer y esto requiere que miremos hacia adelante. Además, hemos incrementado nuestro apetito inversor en empresas en crecimiento, así como en empresas innovadoras, en tecnologías verdes, necesarias para descarbonizar el planeta. BBVA está a la cabeza de los bancos que pueden aprovechar esta gigantesca oportunidad, asesorando a nuestros clientes y financiando esta inversión. Por eso, en 2018 nos fijamos el objetivo de canalizar 100.000 millones de euros en financiación sostenible hasta el año 2025. Y desde que lo lanzamos, hemos alcanzado casi ya esta cifra con 97.000 millones de euros en financiación sostenible en el mes de marzo del año 2022. La digitalización y la sostenibilidad son prioritarias para el grupo BBVA. El consejero delegado Onur Wenk hace énfasis en estas dos fortalezas que han marcado el liderazgo en toda la institución a nivel global. Quiero destacar nuestra apuesta decidida por la digitalización. Ha sido nuestro foco desde hace muchos años, mucho antes y con más fuerza que otras entidades. En el primer trimestre de 2022, el 77% de las ventas del grupo se han realizado a través de canales digitales, frente a 33% en 2017. Nuestra visión anticipada en digital nos ha permitido ir muy por delante del resto de la industria en estas dos primeras fases, transacciones y ventas. La sostenibilidad es una palanca clave de crecimiento para BBVA. Hoy, el 12% de la facturación del grupo es financiación sostenible. Para que se hagan una idea, hace 3 años esta cifra era prácticamente cero. Además, la financiación sostenible de BBVA México está acelerándose año a año. En 2021, la inversión sostenible para el cambio climático se multiplicó por 5 frente a la 2020 y la destinada a programas sociales lo hizo por 2. Desde la Banca, el podcast de BBVA México. La Reunión Nacional de Consejeros Regionales se ha caracterizado por ser un espacio abierto para las autoridades financieras. En esta ocasión, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, habló ante los asistentes sobre la economía mexicana. Con respecto a la recuperación económica, en el primer trimestre del 2022, el nivel del producto se encontró a 98% del nivel prepandemia. Nos ha costado trabajo alcanzar el nivel prepandemia por la fuerte caída que tuvimos en 2020 y después la falta de cadena de suministro en las industrias que son las que más rápido responden a las caídas del PIB en la etapa de recuperación. Los sectores que más impulsaron la economía fueron la manufactura, el comercio y los servicios de transporte. Necesitamos más tiempo para alcanzar plena recuperación en todos estos sectores, trimestres que a veces se han visto afectados por un incidente o por otro, como ustedes ya lo saben. El crecimiento económico regional continúa avanzando. Hay 9 entidades que recuperaron su nivel prepandemia en 2021. La inversión extranjera directa en el primer trimestre registró el mayor nivel para un primer trimestre. Destacan las nuevas inversiones con un máximo histórico de 8.792 millones de dólares. Las finanzas públicas se mantienen sólidas y la deuda pública con respecto al producto se mantiene estable. Para Carlos Torres Vila, el entorno económico se ha visto claramente afectado por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Así lo explicó en el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México. Es un conflicto que tiene importantes repercusiones estructurales en la geopolítica y en la economía mundial, condiciona las relaciones internacionales en todos los ámbitos. Vamos hacia un mundo más fragmentado, un mundo bien distinto al de la globalización creciente de las últimas décadas. En el corto plazo, los efectos inmediatos sobre la economía global están siendo ya muy relevantes. Veníamos de un entorno de clara recuperación económica, con un fuerte crecimiento de la actividad el año pasado, también en los primeros meses de este año, en los que hemos visto una importante recuperación de los indicadores de consumo y de inversión, alcanzando incluso niveles prepandemia en todos los países en los que estamos presentes. Pero la invasión altera esta senda. Aun cuando el entorno económico todavía se encuentra ante grandes retos que en su mayoría
son derivados de factores externos, para Eduardo Osuna, BBVA México tiene un firme compromiso con el país y con cada uno de sus clientes. Podemos hablar de muchas historias y de muchas cosas del compromiso con México, pero el mayor compromiso es cómo apoyamos a nuestros clientes haciendo banca, acompañándolos en las buenas y en las malas. Durante los últimos 12 meses, crecimos el portafolio de crédito casi 10%. Abril contra abril, crecimos 120 mil millones de pesos la cartera total y estamos alcanzando los 1.350 millones de pesos. Nuestro proyectado para el año es que vamos a crecer diciembre contra diciembre más de 200 mil millones de pesos la cartera. Eso es compromiso con nuestros clientes y eso es compromiso con México y la captación creciendo 192 mil millones de pesos, casi el 15%. Y no hay que dejar de decir que durante la crisis apoyamos 1.5 millones de clientes, refinanciamos casi 320 mil millones de pesos de cartera y fuimos el único banco que a las personas físicas les condonamos los intereses de sus planes de apoyo, lo que permitió claramente tener un mejor portafolio en términos de calidad crediticia. El secretario de Hacienda y Crédito Público reconoció ante los consejeros regionales la valiosa presencia de BBVA en México y reiteró, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo al sector bancario. Me da mucho gusto un ambiente de cordialidad, optimismo en esta gran institución que tiene en México uno de sus mejores mercados y nosotros en este banco uno de los mejores bancos. Acompaño todo esto con el mensaje del presidente de la República. Es un mensaje de apoyo al desarrollo de sus planes de negocios, de dar certidumbre como la dio en la convención bancaria, en donde mandó el mensaje de que por el resto de esta administración no está pensando en hacer ajustes en los niveles de comisiones bancarias, siendo que es un tema recurrente. Estamos inmersos en un programa de inclusión financiera porque los programas sociales de esta administración, la entrega directa nos está creando individuos que son bancables en algún momento. Y esto nos da una capa potencial de expansión para el sector bancario que ofrece grandes oportunidades, así como también requiere de grandes inversiones. Al finalizar su participación para los consejeros regionales, Onur Wenk, consejero delegado del grupo, afirmó que el éxito del banco está sustentado en la gran labor de los colaboradores en cada país donde tiene presencia. Gracias a todos ustedes, a su apoyo, a su liderazgo, tenemos un gran banco en México. Y nuestra fortaleza en México, entre otras muchas cosas, se sustenta en el grupo BBVA. Nada de esto sería posible sin el mejor equipo. Todo lo que hemos logrado y nuestros futuros éxitos son y serán gracias a las más de 111 mil personas que forman parte de BBVA. Gracias a su liderazgo, tenemos un banco excepcional, un banco que ha crecido con México, que ha invertido en el crecimiento de México y continuará invirtiendo para que México alcance su gran potencial. BBVA se ha caracterizado por ser un actor muy importante en el apoyo y colaboración para diversas causas sociales. El presidente del grupo, Carlos Torres Vila, explica cómo se lleva a cabo esta labor. Precisamente para promover el crecimiento y la inclusión social, este año hemos puesto en marcha un ambicioso plan social, nuestro compromiso con la comunidad, que supone destinar, junto con nuestras fundaciones, 550 millones de euros a iniciativas sociales hasta 2025, y otorgar más de 7.000 millones de euros en microcréditos. Estamos convencidos de que México es un gran país con enorme potencial, con capacidad para aprovechar las oportunidades que surgen del nuevo orden mundial, de la creciente regionalización, apalancándose en las tendencias clave, como son la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. Y nosotros seguiremos contribuyendo, como hemos venido haciendo estos 90 años, con el mejor banco del país, para poner al alcance de todos los mexicanos las oportunidades de esta nueva era. En su mensaje final para la reunión nacional de consejeros regionales, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, hizo énfasis en que este país lo construimos todos. Nuestro tagline es creando oportunidades, es crear oportunidad para todos, a través de la sustentabilidad, a través de la inclusión financiera y a través de la inclusión social. México desde afuera se ve un lugar de oportunidades y lo que tenemos que ver
es justamente esas oportunidades para desde nuestros clientes, desde los empresarios mexicanos, repuntar esta inversión. La bancarización no es solamente una oportunidad para un banco, es una oportunidad para todos nuestros clientes porque un cliente bancarizado tiene más capacidad de compra, tiene más productos financieros y por lo tanto tiene un mejor nivel de vida y genera más riqueza para toda la economía. En México lo construimos todos y cada esfuerzo cuenta. Un mejor México se logra sumando esfuerzos. Se logra sumando esfuerzos con menos quejas, con más proactividad y con más acción. En BBVA México estamos listos para mantener el compromiso con el país otros 90 años, a través de la inversión, la innovación, la sostenibilidad y la inclusión social. Porque la suma de estos elementos apuntan a construir un México de oportunidades para todos. Gracias por permitirnos llevar hasta ti desde la banca. Te invito a suscribirte en la plataforma de tu preferencia o bien ayudarnos a compartir el podcast con amigos, familiares o en tus redes sociales. Mi nombre es Carmen Peña, nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Desde la banca, el podcast de BBVA México, creando oportunidades.